Julián, voy con tu móvil rápido, adelante. A ver, Julián. A ver, Julián. Luego del plenario del día de ayer por la mañana que se realizó justamente aquí, bueno, se refuerzan, se endurecen las medidas justamente del CEP. Estamos con Marcelo Soria. Bueno, Soria, ¿qué conclusión a qué han llegado? Bueno, en el plenario de ayer se analizó la reunión que tuvimos con el ministro, que bueno, ya habíamos anticipado que no, fundamentalmente sobre los tres temas principales no habíamos tenido respuesta, sí los había tomado el ministro y está en vía de destrabarse el tema de los monotributos. No, nosotros estamos planteando que no debe haber más monotributos en los hospitales, pasarlos a contrato, el tema de la deuda histórica de las horas trabajadas de más y la falta de recursos humanos. Ayer se analizó todo eso, y al no haber respuesta, bueno, se profundizan a partir de hoy las medidas, con 2 horas de asamblea en todos los hospitales que presentan algún tipo de estos problemas, que son prácticamente el 100% de los hospitales, tanto de capital interior. Mañana va a haber una jornada de protestas en el Hospital Misericordia a partir de una denuncia que hicieron los delegados, y el día jueves va a haber jornada de protesta individual en cada hospital, tanto de capital como de interior. En estas 2 horas por turno que se van a hacer asambleas, ¿la atención va a ser nula? Sí, prácticamente se va a resentir por lo menos lo que es la entrega de turnos. Sí, hemos, como lo hemos hecho siempre, en cualquier conflicto están garantizadas las guardias mínimas, ¿no es cierto?, y la atención de emergencias y urgencias. Pero seguramente que las asambleas estas, que nosotros estamos tratando de armar un cronograma con los delegados, como ya lo hicimos en algún otro conflicto, para darlo a conocer públicamente, para que la gente sepa en los distintos hospitales a qué hora van a hacer. Hoy nosotros hemos tenido información que la mayoría de las asambleas han empezado a primera hora, o sea, desde las 7 de la mañana. Soria, si tuviera que, digamos, ejemplificar un poco, ¿hay algún área en especial que esté más tocada por el tema de la deuda de las horas extras? Sí, el sector más afectado, si bien se le debe horas a todos los agentes, en todos los hospitales hay agentes, casualmente por esta falta de recursos humanos que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, uno de los sectores más afectado por el tema de las horas ha sido el 136. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron siendo un servicio que estaba nucleado en una ley que no era la del equipo de salud, en donde les generaba, ¿no es cierto?, tener que trabajar más horas que las que les correspondía de acuerdo a lo que hacía la ley. Después se hizo el traspaso a la ley de la 76-25 y de esa manera se dejó de generar tantas horas. Pero hoy por hoy es una de las reparticiones que más horas tiene para cobrar, ¿no es cierto? Soria, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, Lagarto, en palabras de Soria, se profundizan las medidas de fuerza por parte del Sindicato de Empleados Públicos en los hospitales de toda la provincia. Siguen ustedes.